Avance. Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, decidieron hace unos minutos revocar el decreto número 662, el cual aprobó hace 47 años la expulsión de Cuba del sistema interamericano. Los diplomáticos reunidos en Honduras a propósito de la 39ª Asamblea General de la OEA aprobaron dejar sin efecto este decreto tras la petición que elevaron varios países de Latinoamérica. Recordemos que aunque Cuba ha dejado bien claro en reiteradas oportunidades que no regresará al organismo que califica de anacrónico y a disposición de los intereses de Estados Unidos, tal decreto se activaría en caso de que la mayor de las Antillas exprese su deseo de retornar a la OEA. Lógicamente, amigos, esta información será ampliada para todos ustedes en la emisión estelar de El Observador a las 11 de la noche. Ahora los invitamos a que sigan con la programación de su RCTV Internacional. Avance.